Hola, me llamo Ingrid Alexis Verduzco Salazar y soy una bibliotutora del estado de Campeche y formo parte de la campaña Viralicemos la lectura y bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, te ayudaré con tus tareas. Hoy en este video te hablaré del proyecto La vida en mi entidad durante el movimiento de independencia, que forma parte del bloque 3 del tercer año de primaria, del libro La entidad donde vivo, de la página 91 a la 94. En la escuela, tus profesores esperan que aprendas a identificar las principales características de la conquista, la colonización y el virreinato en su entidad. Para ayudarte con tu tarea, te pondré un ejemplo de la actividad. Es muy sencillo. La vida en mi entidad durante el movimiento de independencia. El movimiento de independencia se inició porque los indígenas, peones, campesinos, artesanos y mayordomos vivían en condiciones muy pobres y limitadas, sin derecho a mejorar en ningún aspecto. Fue la población que el gobierno español lastimó más, explotando su trabajo y quitándole sus tierras. También los criollos, hijos de españoles nacidos en América, a pesar de tener algunos privilegios, estaban limitados para ocupar cargos políticos, situación que se les hacía injusta, y por ese movimiento impulsaron las primeras ideas de cambio. En un principio, esas ideas no eran independentistas, sino que intentaban reformar el sistema virreinal que solo favorecía a los españoles. Así fue como se inició una conspiración, es decir, un plan de cómo rebelarse contra España. Como los conspiradores necesitaban reunirse, lo hacían en casa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa, doña Josefa Ortiz, quienes disfrazaban estas juntas de veladas literarias para evitar que los españoles sospecharan. Entre los conspiradores se encontraban Miguel Hidalgo, cura del pueblo de Dolores. La rebelión debía estallar el 2 de octubre de 1810, pero fue traicionado y denunciado. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo, en lugar de dar misa, invitó a los feligreses a iniciar la lucha contra el mal gobierno. La respuesta se dio enseguida. Peones, campesinos, artesanos y mayordomos de las haciendas se armaron con palos, hondas, escopetas, instrumentos de labranza. Los meses siguieron estuvieron llenos de triunfo, pero también hubo pérdidas, pues Miguel Hidalgo fue fusilado y decapitado el julio de 1811 y José María Morelos y Pavón fusilado en diciembre de 1815. La lucha por la independencia duró 11 años. Se inició en 1810 y finalizó en 1821. Mientras esto acontecía en el centro del país, en nuestro estado, alejado geográficamente de la capital de Nueva España, se vivió la independencia de forma diferente y más apegada a lo social y lo económico. No todas las personas estuvieron de acuerdo con colaborar para la independencia de México por defender sus propios intereses. Esto ocasionó que se formaran dos grupos, los que estaban de acuerdo con la independencia, llamados sanjuanistas o liberales, y los rotineros, también conocido como conservadores, quienes querían continuar dependiendo de la corona española por todas las facilidades y privilegios de que ésta les concedía. El gobernador de Yucatán, Manuel Artazu y Torre de Mer, se apresuró a dar a conocer el 25 de julio de 1814 los decretos reales que daban por concluido el periodo constitucional. ¿Te percataste que todo fue muy fácil? Te recomiendo que pongas atención en estos detalles que pueden complicar tu tarea o confundirte. Primero, debes de leer toda la información de tu libro. Después, marcar las palabras que no entiendas y por último, buscar su significado. Muchas gracias por seguirnos con estos videos. Soy tu tutora Ingrid. Hasta luego. Gobierno de México.